¿Cómo están, gente? Bienvenidos a mi canal. Soy Carolina Dardi, abogada, aclaro, doctora se le dice en Argentina, hablando sobre los narcisistas y hoy vamos a seguir hablando sobre el narcisista encubierto. En la misma línea, otro autor, en 1989, dijo otro autor llamado Gabbard, observó que los criterios de diagnóstico oficiales para la personalidad narcisista caracterizan solo al individuo arrogante y al jactancioso, que constantemente exige atención y no identifica al individuo narcisista tímido, silenciosamente grandioso, cuya extrema sensibilidad a los desaires, o sea, a los desplantes que uno le puede llegar a hacer, conduce a una evitación asidua del centro de atención. Gabbard nombró a los dos tipos como los obvios y a los narcisistas hipervigilantes. O sea, el narcisista hipervigilante de Gabbard es el narcisista encubierto. El primero se caracteriza por una búsqueda persistente de atención, falta de empatía por los demás y arrogancia. Y el segundo se caracteriza para Gabbard por la hipersensibilidad a los demás. O sea, esa le decís, tienes una cana y se largan a llorar. Actitud modesta que ocultaba su deseo secreto de exhibirse de manera grandiosa también. Después otro autor en 1993 llamado Masterson también delineó subtipos más o menos similares de personalidad narcisista. Su tipo exhibicionista era un individuo presumido que alardeaba de su grandiosidad para valorar a los demás, y a un tipo, otro tipo que, o sea, escondido en un armario, que era un individuo subsumido que se sometía a otros que él idealizaba. Vivía indirectamente sus propias fantasías grandiosas a través de tal asociación con otra persona. Aunque no menciona tales subtipos, el DSM-4 de 1994 notó que algunos pacientes narcisistas dan una apariencia de humildad que enmascara y protegen la grandiosidad. Pueden derivar hacia un bajo funcionamiento social para evitar el riesgo de derrota en situaciones competitivas. La combinación de tal retiro social y humildad defensiva contrasta fuertemente con imagen generalmente asertiva que busca atención y con derecho y con derecho a todo, como tienen estos narcisistas clásicos bueno, que se llevan el mundo por delante. Finalmente, Hunt, otro autor, en 1995 describió a un narcisista diferente, cuya grandiosidad está oculta y que siente una vergüenza extraordinaria al revelarla. Sus esfuerzos omnipotentes no son egosintónicos como el narcisista clásico. Y profesa, este narcisista diferente profesa ser igualitario, a diferencia del narcisista abierto, que frenéticamente va a hacer berrinches. El narcisista diferente muestra una elevada indiferencia ante los reveses de la vida. No, o sea, no se conecta con el problema del momento. No le afectan las dificultades actuales. Vive en el futuro confiando que algún hecho extraordinario le va a solucionar los problemas. Y Hunt también afirma que la ansiedad de castración que se produce al finalizar el complejo de Edipo, por el cual el sujeto, el varón por lo menos, se siente castrado ante la presencia de un padre, que esa mujer, que es la madre, no es su mujer, que él tiene que ir a buscarse una afuera por el tabú del incesto. Bueno, entonces esta ansiedad de castración le genera miedo miedo en general y miedo a perder el amor. O sea, estas son características que, o sea, que comparten todos los narcisistas, y ahí está, creo que, el origen de ellos. A menos, como dije antes, en los hombres existe una sensación de una relación especial con la madre, y los narcisistas encubiertos, o sea, el narcisista diferente de Hunt, tiene esa relación de idolatría con la madre, porque justamente no tiene un corte del complejo de Edipo, un corte sano. No hay un tabú del incesto, no se produjo este
este hecho que nos hace después personas normales. El narcisista manifiesto, por su parte, siente que ha ganado con este conflicto edípico. En cambio, el narcisista diferente siente miedo a este padre celoso, que puede ser peligroso. O sea, ve al padre como un enemigo y no ve, o sea, lo ve como un enemigo porque como que esa mujer no es para él, o sea, su madre es suya. Al igual que el narcisista ordinario, el narcisista tímido es ambicioso. Busca la omnipotencia, está involucrado con fantasías de gloria y de fama, carece de empatía por los demás y tiene una capacidad defectuosa para las relaciones profundas con los objetos, o sea, con el objeto de amor, o sea, con otras personas. También pide la aceptación de todos, elogios y un amplio reconocimiento. Al igual que su mejor contraparte, el narcisista tímido, también cree que él o ella es único y solo puede ser entendido por otras personas de su mismo estatus, a diferencia del narcisista habitual, o sea, del clásico. Sin embargo, el narcisista tímido mantiene sus creencias y aspiraciones grandiosas ocultas. Aparece modesto y sin interés en el éxito social. De hecho, podría mostrar un desdén manifiesto por el dinero y por las adquisiciones materiales. El narcisista tímido también posee una conciencia más estricta que la del narcisista ordinario. Posee altos estándares morales y es menos vulnerable a fallas de ética. Es más que su extravagante hermano, el fenomenológico narcisista clásico. Este narcisista encubierto se siente roer, se siente oscuro, se siente con remordimientos por sus transgresiones edípicas, también tiene incapacidad, como dije antes, para empatizar con los demás, aunque puede sentir una preocupación genuina por los demás, pero no empatizar. Una cosa es preocupación y que encima además algunos de estos se comprometen a ayudar a los demás, pero no es que tienen gran empatía. A diferencia del narcisista ordinario, que lejos está de ayudar a alguien, que descarta a otros después de usarlos para sus propósitos. El narcisista tímido es capaz de sentirse agradecido y ofrecer reparación a los demás. Y en este punto, recuerdo que como la narcisista cerebral, la madre de mi ex marido, le reclamaba cosas que ella había hecho por él, como si hubiese sido, a ver, algo extraordinario, que le haya dado de comer, que lo haya enviado a la universidad, como si hubiese sido algo extraordinario que una madre hace por un hijo. Y él tenía ese compromiso, ese agradecimiento hacia ella, de retribuirle, o sea, abusándome a mí para retribuirla a ella y conformarla de esa manera. A diferencia del narcisista habitual, que se siente humillado ante la exposición de sus imperfecciones, el narcisista tímido experimenta vergüenza al desenmascarar su verdadera ambición y ese sentido de grandiosidad que él tiene. Manteniendo un estricto control sobre sus deseos de ser notado, el narcisista tímido se siente especialmente incómodo al ser fotografiado. La atención de una cámara inunda repentinamente su ego con exhibicionismo primitivo, o sea, se pone a hacer estupideces delante de la cámara y le causa mucha ansiedad. En las reuniones sociales prefiere quedarse aislado. Tal reticencia le da al narcisista tímido esta otra cualidad, justamente, su capacidad deteriorada para tener profundas relaciones no se hace fácilmente visible para los demás. Las dificultades de su vida sexual y matrimonial, que resultan en gran medida de la autoabsorción crónica, o sea, se absorbe de tal manera que ahí empiezan las dificultades, porque es un narcisista sumamente codependiente, se te pega como un abrojo, así como las transgresiones estas clandestinas y que encima además apenas disfraza de esta barrera que debería haber con el incesto, son percibidas después de un largo periodo de tiempo.
Y ahí fue esa fue esa relación incestuosa, por lo menos ese incesto, no sé si material, pero sí, por lo menos era emocional, era lo que a mí me llamaba demasiado la atención, esa relación incestuosa con la madre, y lo que me hacía enojar, que bueno, lo relaté toda mi historia y todo lo que vino después, o sea, fue el desencadenante de todo, fue esa mujer. O sea, el desencadenante fue mi ex suegra, pero sumado a que, a ver, con un hijo, con un trastorno de la personalidad impresionante, un narcisista encubierto, o sea, la madre es trastornada, narcisista cerebral, y el hijo un trastorno, otro trastornado, narcisista encubierto. O sea, acá no es que la madre fue la culpable solamente, sino que ahí había un vínculo donde yo me fui a meter como, no sé. Yo, en vez de ser la esposa, era la amante de la amante y la madre era la esposa de mi marido. Ese era el cuadro de situación. Cognitivamente, el narcisista ordinario, o sea, el clásico, se presenta como impresionantemente informado, decidido y estérrico, obstinado. El narcisista tímido, por el contrario, parece soñador, falso a veces. Un poco distraído, un poco súper distraído, e incapaz de mantener un debate intelectual sostenido con otro individuo, justamente por esta vergüenza que tiene. Sin embargo, en un círculo cercano, donde la disponibilidad de admiración está por ahí más asegurada, está más en confianza, el narcisista tímido puede deshacerse de su reserva y permitir que su narrador reprimido emerja. A menudo esto requiere la ayuda de unos tragos. De hecho, el narcisista tímido, más que su homólogo, el asertivo, narcisista clásico, es vulnerable a tal dependencia, o sea, es vulnerable a ser alcohólico, drogadicto. En conclusión, entonces, el narcisista tímido podría presentar quejas distímicas. La distimia es un trastorno. Que es un trastorno afectivo o del estado de ánimo, que, o sea, como dije anteriormente, que el narcisista encubierto es propenso, en muchos casos es bipolar también. Y este síndrome de distímico justamente está asociado con la depresión, o sea. No es exactamente depresión, pero sí está asociado con ella y bueno, y a veces puede traer una depresión severa. Bueno, también el narcisista encubierto tiene vagas inhibiciones, hipocondríacos, son hipocondríacos, vuelven locos al cónyuge, que llévame, tráeme, o sea, con esas hipocondrías. Otro aspecto de esta cuestión del narcisista encubierto también pertenece a la cultura, ya que los patrones de crianza infantil juegan un papel crucial en la manifestación o la supresión de las expectativas ambiciosas de un individuo. Es posible que las culturas que ponen un gran énfasis en la modestia tengan mayor prevalencia del tipo tímido, o sea, del tipo de narcisista encubierto, en lugar del tipo jactancioso, que de personalidad narcisista clásica. Y en este aspecto coincido con Astar no se anima a decirlo directamente, pero da así una insinuación que las culturas orientales, Medio Oriente, ya que él es de origen hindú, que es más posible este tipo de narcisista encubierto dentro de esas culturas en donde el sujeto tiene que guardar una imagen de humilde, de persona seguidora de Dios, o sea, tiene todas unas cuestiones con respecto a la humildad y por dentro esta cosa jactanciosa, de grandiosidad y todas estas cosas ocultas, o sea, enmascaradas bajo el velo de narcisista encubierto o bajo el velo de una religión. Bueno, gente, si les gustó este capítulo, que es un capítulo muy teórico, pero quería mostrarles los distintos autores que empezaron a hablar sobre el narcisismo encubierto, que no es que es algo que lo hemos inventado los youtubers, sino que son gente quienes han creado el término, tanto
No siempre se ha creado el término narcisismo encubierto. Se habló del narcisismo el narcisista tímido, de narcisista diferente. Freud diferenció otro narcisista, pero que no le puso un nombre, pero sí lo diferenció, que fue la piedra angular de todo esto. Quería mostrarle cómo fue evolucionando esta cuestión y que sepan que esto existe realmente y está probado por profesionales y aparte hay una experiencia empírica de contacto con este tipo de trastornos con profesionales que son gente reconocida en la materia. Si les gustó el capítulo, denle like, compártanlo con gente que lo esté necesitando. No olviden de suscribirse al canal para estar actualizados con los nuevos videos que iré subiendo. Y activen la campanita porque si no, no les van a llegar las notificaciones. Ah, otra cosa que les quiero recordar. Para entrar en el grupo, sí o sí, solicito que se respondan las preguntas de seguridad. Porque son justamente de seguridad para que los miembros se sientan cómodos ahí adentro, que puedan expresarse. Hay gente con mucho dolor y que necesitan expresarse con comodidad y libertad y sentirse en un ambiente. No quiero monos voladores. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso pido las preguntas de seguridad. No voy a aceptar ni Facebook que sean recientes, con fotos ocultas y que no me respondan a las preguntas que yo estoy, que hago. Otra cuestión que también. Quiero marcar que ya está activada la pestaña de comunidad aquí en mi canal, así que quieren participar ustedes, podemos armar debates, podemos armar encuestas, si a ustedes les parecen, para poder dar un poco de empirismo a todo esto, o sea, experiencia. Hasta luego, gente. Bye bye.